Ahora, la información en un minuto. Las agencias de viaje y operadores turísticos enfrentan una crisis económica que ha orillado a un recorte en la nómina de hasta un 50%, aseguró Juan Carlos Calderón, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes. Esta tarde, la Fiscalía General de Tabasco informó sobre la detención de 4 integrantes de una banda de corrupción de menores que operaba en la colonia Tasta de Villahermosa, quienes proporcionaban drogas, alcohol y sexo. El Colegio de Ingenieros Civiles del Estado propuso la reubicación del reloj floral. La determinación se debió a mejoras en la vialidad, ya que obstruye una parte de los 3 carriles de acceso, informó el secretario del Consejo Municipal Juan Antonio Ferrer Aguilar. Cambios en la Secretaría de Gobierno. Esta tarde el titular de la dependencia, César Raúl Ojeda, dio posesión a William Sebastián Castillo Ulín como nuevo subsecretario de Desarrollo Político. Ahora, la información en un minuto.